¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a quienes nos acompañan en este video que estamos publicando a través de nuestro perfil de YouTube, de la página de Corresponsal Zona Bajío, con todo gusto para brindarles la información de este hecho acontecido en la colonia Emiliano Zapata la noche de este viernes 8 de octubre del año 2022, donde un hombre ha sido asesinado a balazos al interior de un automóvil. Es ese vehículo que pueden apreciar en el centro de la imagen, un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, de modelo reciente en color guinda, en cuyo interior yace el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. El cuerpo se localiza del lado del copiloto, del lado izquierdo del vehículo, y este hecho ocurrió cerca de las minutos después de las 7 de la noche. Fue cuando comenzaron a surgir múltiples reportes sobre detonaciones de arma de fuego a través de la línea de emergencias 911. Vecinos referían que se escucharon de 5 a 7 disparos en el lugar y posteriormente comenzaron a arribar varias unidades de la policía municipal con elementos fuertemente armados, los cuales ustedes pueden apreciar se encuentran ya resguardando la zona. De como informativo le podemos comentar que nos comparten que el automóvil era una unidad de Uber. Sin embargo, esta información es preliminar, es lo que comparten los vecinos de aquí de la zona, quienes, pues como les refiero, una vez que escucharon los disparos, llamaron al 911 y posteriormente arribaron al sitio varias unidades. En este momento ya la zona se encuentra completamente acordonada en varias cuadras. Colocaron esta cinta perimetral para delimitar la zona y también hay personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional apoyando en las tareas de seguridad aquí en el sitio. Allá al fondo pueden apreciar también ya la unidad del Servicio Médico Forense, que será la encargada de llevar a cabo el levantamiento y posterior traslado del cuerpo a sus instalaciones con la finalidad de practicarle la necropsia de ley. Así que en este momento ya está el área bajo resguardo. En unos minutos seguramente estará ingresando a la zona crítica el personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para la región C, correspondiente al municipio de Celaya, ya que en la zona nos comentan que posiblemente hay casquillos percutidos. Del lado derecho de la ventana, o mejor dicho, en la ventana del lado derecho del vehículo, se alcanzan a percibir de 5 a 7 impactos de bala que quedaron marcados por los impactos que recibió la víctima mortal, de la cual hasta este momento no tenemos mayor información sobre su identidad. Será posteriormente cuando las autoridades puedan informar mayores datos en torno a este suceso. De momento, pues es lo que ocurre, un homicidio que se registra en la colonia Emiliano Zapata sobre la calle Carlos M. Peralta, casi esquina con Ignacio Maya, y como referencia le podemos comentar que estamos pues a unos pocos pasos de la deportiva de la colonia Emiliano Zapata. Ya toda la zona se encuentra resguardada por el Ejército Mexicano y por la Guardia Nacional. Sin embargo, pues bueno, ya aquí lo único que corresponde es que las autoridades realicen su labor de procesamiento de la escena crítica y posteriormente el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde le será practicada la necropsia que marca la ley. Así que pues bueno, esa es la información, queridos amigos de Corresponsal Zona Bajío. Queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes que siempre nos hacen el favor de acompañarnos dando like y reproduciendo nuestros videos, en los que con todo gusto les compartimos la información de los hechos acontecidos en Celaya y la región. En esta ocasión, lamentable noticia ocurrida en la colonia Emiliano Zapata, un hombre ha sido asesinado al interior de un vehículo. La zona ya se encuentra acordonada y en este momento no hay paso de civiles ni de vehículos. Ahí pueden ver cómo una persona intentó, o mejor dicho, ingresó al área acordonada a bordo de esta bicicleta. Ya los policías prácticamente lo retiraron de la zona. Es parte del protocolo, no se puede ingresar, no puede ninguna persona acceder ya a esta zona una vez que se encuentra el acordonamiento, debido a que pues es parte de una investigación en proceso. Hay posibles indicios que pueden ser alterados si hay paso de personas o de vehículos, y es por ese motivo que no se permite el acceso a ninguna persona, únicamente personal autorizado, personal que forma parte de esta investigación.
De momento es la información, queridos amigos. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar nuestro video. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.